Buenos días y bienvenidos a esta jornada titulada Retos del gas no convencional, organizada por FUNSEAM, por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de Barcelona, por la Universidad de Barcelona y en la que Enel Club pues, tiene el privilegio de colaborar. Me gustaría agradecer la invitación que amablemente me ha dirigido FUNSEAM para inaugurar este acto, aquí junto con Antonio Llardén, bien conocido por todo el mundo, presidente de Enagás, presidente de la Fundación, y donde además contamos con una conferencia inaugural que sin duda va a ser de interés para todos nosotros, impartida por Ian Cronshaw, consejero del equipo del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía. Thank you. Quisiera también agradecer la confianza depositada en el club por parte de FUNSEAM de cara a utilizar pues, nuestra sede para esta sesión. Bueno, la temática central de la jornada de hoy constituye, sin género de dudas, una de las grandes palancas de cambio del modelo energético mundial. Como suele decir Mariano Marzo, que creo que luego va a estar por aquí, no lo he visto, no, no es que estén cambiando las reglas del juego en materia energética, sino que el juego en sí ya es otro. Seguro que después nos recordará frases como esta. En tan solo unas pocas décadas, la globalización está transformando la manera en la que vemos y entendemos la realidad. En un mundo en constante transición, resulta normal que el sector energético también esté evolucionando. Sin embargo, creo que la aceleración con la que nuestro sector está cambiando y los acontecimientos que se están sucediendo en estos últimos años no tienen parangón. Esto se debe a que aspectos que tienen lugar en un país concreto del mundo, y más si este país son los Estados Unidos, influyen cada vez más en lo que acontece en otras regiones del planeta. Así lo estamos experimentando, por ejemplo, con la producción de recursos no convencionales de Estados Unidos, que ha dado lugar a una verdadera revolución en aspectos tales como los precios de la energía o el cambio de los flujos de oferta y demanda de energía. En este ámbito, resulta cada vez más complicado el devenir energético a medio o largo plazo. Permítame que cuente una pequeña anécdota personal, casi. Hace unos 8 años estaba en la NPRA en San Antonio. Recuerdo un buen amigo americano que me decía, ¿futuro los chinos? ¿Qué caray los chinos? El futuro somos nosotros. Y yo pensaba, ¿qué dice este tío? Iluso de mí. Bueno, lo que sí parece cierto es que la cobertura de las necesidades energéticas de nuestras sociedades de la manera más eficiente posible, mantenimiento de la competitividad de nuestras industrias en un entorno cada vez más complejo para el desempeño de muchas de nuestras actividades y el asegurar la sostenibilidad medioambiental de nuestro entorno seguirán constituyendo el principal objeto de nuestras preocupaciones y, por ende, de nuestras ocupaciones. Nos encontramos, por tanto, en un momento especialmente apasionante, pero también delicado. En el contexto descrito y que todos conocemos, la Unión Europea y su política energética se encuentran en pleno debate. La definición de objetivos de cara a 2030 o incluso más allá no puede dejar de lado en sus análisis qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y la influencia que tiene en los Estados miembros de esta Unión antes de definir el camino hacia el futuro. En el club, somos conscientes de que la realidad internacional constituye un elemento fundamental a la hora de definir la estrategia energética de nuestro país. Por ello, la nueva Junta Directiva ha iniciado y continuará con la labor que se ha venido desarrollando ya en los últimos años, con un especial esfuerzo para albergar eventos y colaborar y escuchar todas las opiniones de los agentes del sector energético e instituciones como FUNSEAM, así como tratar de impulsar nuevas publicaciones cada vez más cercanas a todo el público que nos ayuden a comprender los grandes retos energéticos a nivel mundial. No quisiera ocupar mucho más tiempo, ya que tenemos ante nosotros una interesantísima jornada con interesantísimas presentaciones. Sí que quisiera terminar de nuevo agradeciendo a FUNSEAM, a la Cátedra de Sostenibilidad Energética, a la iniciativa de poner en marcha esta jornada en un tema especialmente actual,
así como el continuo interés por realizar actividades conjuntamente con nosotros y, además, darles la enhorabuena por la excelente labor y trabajo que vienen realizando. Aprovecho también, como siempre, para dar las gracias a todos los que participan en estas jornadas, evidentemente a ustedes, a todos los que vienen aquí a participar, a aquellos que van a participar como moderadores, como ponentes. Sin ustedes, evidentemente, no habría esta jornada. Y seguidamente ya finalizo pues pasando la palabra a Antonio de Ardén, presidente de Anagás y Funsea.